Para su comodidad, se le recomienda el uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 1. Conran Capítulo 1. Su bebé, un fanfic cruzado de Naruto más High School de XD barra D de crossover 34, 43 minutos. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. La serie pertenece a su respectivo creador, Kishimoto. Resumen. Naruto amaba mucho a su madre Layla, aunque a veces ella fuera demasiado protectora. Ella era su fuente de fortaleza en un mundo que siempre intentaba ponerlo a prueba. Para protegerlo, ella lo llevó a un nuevo mundo, donde comenzaron una nueva vida y pronto encontraron a otros como ellos que querían hacer lo mismo. Aviso. Será una pareja de harén. Oh. Revan, quiere un bebé propio, igual que Victoria. Le exigió Layla, la despampanante esposa del jefe de la casa Fenex, a su negligente marido. Layla era una mujer joven con un cuerpo curvilíneo y un cabello rubio increíblemente largo. Su rostro estaba adornado con rasgos delicados, complementados con ojos dorados y cejas llamativas. Su cabello estaba atado en una cola de caballo suelta, que caía en cascada hasta sus caderas. Actualmente vestía un camisón adornado con varias imágenes del majestuoso Fénix. Creo que ya hemos hablado de eso hace mucho tiempo, Layla. Entonces, ¿por qué vuelves a sacar a relucir esta conversación? Con el ceño fruncido, el jefe de los Fenex aceptó a regañadientes la orden de su esposa. Layla apretó los puños con fuerza. Pero también quiero ser madre, Revan. Victoria ya tiene a Rubal, Riser y otro hijo, pero yo no tengo ninguno, dijo en voz baja, y su actitud transmitía una profunda sensación de seriedad en relación con este delicado asunto. Si había algo que anhelaba en su vida mundana, era tener un hijo propio, alguien a quien llamar familia. Revan se estremeció levemente, con una mezcla de seriedad y fastidio en su rostro. Lo entiendo, Layla. Lo sé, pero no puedo cambiarlo. Ni siquiera tú puedes hacer nada más que aceptar la dura realidad de tu existencia. No puedes tener hijos, Layla, y cuanto antes aceptes esta verdad, menos sufrirás, gruñó. Yo, jadeó sorprendida y se tambaleó hacia atrás. La fría y dura verdad de las palabras de su marido fue suficiente para persuadirla, ya que a quien le gustaría escuchar que no podían tener hijos debido a la larga historia de infertilidad de su familia. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en madre, Revan? Gimió, con un ceño triste en su adorable rostro. Revan se quedó en silencio, pues él mismo desconocía la respuesta a la pregunta de Layla. Todo lo que sabía era que las posibilidades de que ella quedara embarazada eran extremadamente escasas, tan escasas de hecho, que podían considerarse virtualmente imposibles. Su esposa era uno de los pocos demonios que no podían tener hijos, y eso solo era suficiente para volverlo loco. A pesar de tener muchas mujeres hermosas para elegir, decidió convertirla en su segunda esposa y ahora enfrentaba las consecuencias de su estúpida elección. Aunque ya tenía muchos hijos, tener algunos más no haría daño a nadie, ¿verdad? No estoy seguro, Layla, susurró. Pero... duerme. Gritó Revan. Antes de que pudiera comprender las consecuencias de sus acciones, una cascada de llamas abrasadoras inundó toda la habitación y consumió todo lo que tocaban. Layla. ¿Cómo te atreves a gritarme, Revan? El calor que subía no hacía más que aumentar el miedo en el corazón de Revan. La apariencia dulce y frágil de Layla al hablar de la maternidad podía engañar a otros, pero no a Revan. Su esposa era, de hecho, una de las criaturas fénix más poderosas que jamás habían nacido. Revan no pudo evitar sentir respeto y miedo por su inmenso poder. Las llamas poderosas y el calor abrasador le sirvieron como un gran recordatorio de por qué había elegido casarse con ella en primer lugar. Quería que sus formidables llamas se transmitieran a sus futuros hijos. Lo lamento. Los agudos ojos azules de Layla se hundieron en la tormenta de fuego amarillo. Cállate. Gruñó, el dolor y la pena palpables en su voz. Revan bajó la cabeza, abrumado por una mezcla de vergüenza y rabia. Ese sí, murmuró en voz baja. Pronto, las llamas se fueron apagando poco a poco, dejándolo como testigo de las devastadoras consecuencias. Este era su momento de rectificar sus errores. Layal. SHH, no quiero hablar más contigo, Revan, susurró la dama mientras se levantaba. ¿A dónde vas? No sé. Konoha. El pueblo escondido entre las hojas no era más que un montón de rocas destruidas, calles desiertas y bosques quemados.
Nubes sombrías de ceniza se cernían sobre el pueblo diezmado, proyectando una sombra inquietante sobre los cuerpos sin vida e inidentificables de los ciudadanos esparcidos por las calles. La razón detrás de la enorme destrucción de la aldea no fue otra que la catástrofe en forma de un zorro de nueve colas llamado Kiri. Un zorro, que había escapado inesperadamente del cuerpo de su antiguo contenedor, Kusina, estaba lleno de ira debido a los años de confinamiento que había sufrido a manos de los humanos. Como resultado, trajo el caos a la aldea, una vez pacífica, y a sus habitantes. La bestia no perdonó a nada ni a nadie de su retribución. Con un solo movimiento de su cola, el zorro arrasó montañas enteras, desatando el poder devastador del Vigdama para arrasar innumerables edificios y casas. La explicación de la fuga del zorro era desconocida para la mayoría del público, pero para el inmenso alivio de los aldeanos, Suerle, el Yondaime, logró obtener la victoria contra el enorme zorro y lo selló dentro del vientre del dios de la muerte, Shinigami. Mientras la mayoría de la gente estaba ocupada reparando sus hogares o buscando a sus seres queridos, había un individuo notable que podía verse sentado sobre la cabeza del Yondaime Hokage. El individuo tenía un hermoso cabello gris, un par de cálidos ojos marrones y un cuerpo esbelto que irradiaba una gran sabiduría. Su rostro estaba adornado con arrugas y marcas que simplemente insinuaban la profundidad de su experiencia vital. El individuo denunciado no era otro que el tercer Hokage de la aldea de Konoha, Hiruzen Sarutobi. El hombre estaba observando en ese momento su preciosa aldea que hervía a fuego lento entre las llamas del odio y el dolor. La maravillosa aldea que su sensei, Hashirama Senju, concibió hace años estaba destinada a ofrecer un hogar y seguridad a numerosos clanes errantes y miles de civiles inocentes. Lo siento mucho, sensei. No pude proteger su aldea. Después de un largo y sofocante silencio, Hiruzen finalmente expresó su angustia, su rostro carecía de cualquier emoción excepto por la pesada carga del dolor. Fui impotente, sensei. Esa criatura era demasiado para que yo pudiera manejarla, agregó, sus palabras acompañadas de un sutil ceño fruncido. Dirigió su mirada cansada hacia el bosque que envolvía su aldea, sin poder detener la ola de decepción que lo invadió al recordar los recientes acontecimientos. Perdió a su esposa, Biwako, a su heredero, Minato, a su hija en todo menos sangre, Kusina, y a un inocente recién nacido que probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo por culpa de ese hombre enmascarado. Rugió, expresando su frustración al mundo. Ese hombre le robó todo a él y a Minato en una sola noche. Asesinó a todos, desde Biwako hasta la joven Kusina. Ese monstruo ni siquiera perdonó al pobre e inocente Naruto de su venganza. Si tan solo hubiera sido un poco más consciente, Minato, susurró. Las acciones del hombre enmascarado podrían haberse evitado si hubiera estado más atento a su entorno. Desafortunadamente, bajó la guardia después de sellar con éxito a la bestia, lo que provocó la trágica muerte de Naruto. El hombre enmascarado vio la brecha entre él y sus asociados y aprovechó hábilmente un jutsu de manipulación del tiempo increíblemente potente con la ayuda del extraño chakra que emanaba de ese hombre planta. Te fallé, Minato. No pude proteger tu legado. Lo siento, susurró Hiruzen con una mirada distante en su rostro. Espero que encuentres la verdadera felicidad esta vez en el más allá, Naruto. Oh, el vacío interdimensional era un lugar increíblemente extraordinario, parecido a un océano infinito de colores vibrantes y patrones asombrosos. Hasta donde alcanzaba la vista, había una variedad asombrosa de colores e ilustraciones, con la excepción de una pequeña habitación escondida en el rincón más remoto de la grieta. La habitación en cuestión no tenía nada de especial a primera vista, era simplemente un pequeño espacio construido con bloques de hormigón perfectamente organizados e impregnados de una energía blanca inusual. Además, estaba adornada con impresionantes patrones ondulados bañados en tonos púrpura, inscritos en ambos lados de las paredes. En ese momento, la habitación estaba ocupada por tres personas vestidas con elegantes túnicas blancas. El primer individuo era un hombre alto y de piel pálida con un rostro adornado por arrugas gruesas y una mandíbula pronunciada. Tenía el pelo castaño claro, puntiagudo, hasta los hombros y un mechón de pelo entrelazado delante de la oreja izquierda que contribuía a su apariencia distintiva. Su rostro también presentaba una perilla bastante larga, junto con protuberancias en forma de cuerno que adornaban cada lado de su frente y una llamativa marca roja en forma de onda en el centro. La segunda persona también era un hombre alto, de pelo corto y castaño, con una cara elegante adornada con mechones de pelo envueltos en vendas que enmarcaban cada lado de su rostro.
Al igual que la persona anterior, este hombre tenía una mandíbula llamativa y un par de ojos marrones con un toque de amarillo. El tercer individuo era un hombre atractivo con largos mechones de pelo castaño cortados en la parte superior y peinados de manera elegante y cilíndrica en la parte posterior. Tenía ojos color ónice oscuro rodeados de marcas azules brillantes y una mandíbula idéntica y afilada. Es verdaderamente desafortunado que la historia de tu descendiente, Naruto, tenga que terminar de esta manera, Asura, habló el anciano con una voz llena de gran tristeza y pena. Asura, el hombre, escuchó cada palabra del anciano sabio y suspiró, asintiendo con la cabeza con un dejo de tristeza. No puedo creer que Zetsu haya recurrido a medidas tan extremas para asegurarse de que nadie interfiriera en su plan. Naruto era solo un niño. Podría haber mostrado algo de misericordia, gruñó, con los ojos fijos en la grieta dimensional sin ningún atisbo de emoción. ¿Eh? Él es Zetsu, no le importa nada, excepto su madre. No se detendrá ante nada, sin importar la gravedad de las consecuencias, para asegurar el éxito de su plan. El tercer hombre con ojos de ónix le gritó al dúo, claramente molesto por la mención de ese individuo conspirador que se había aprovechado de él para obtener beneficios personales. Asura miró a su hermano. Lo sé, Indranil. Es solo que, estoy enojado por sus acciones que resultaron en la muerte de un niño inocente, y ahora no podré transmigrar por un tiempo debido a su egoísmo. Sin Naruto, no tendré un recipiente adecuado para que mi chakra transmigre. Habló con una expresión cínica en su rostro. Ahora, ¿cómo se suponía que resolvería el conflicto con su hermano? Ese Zetsu arruinó todo. Indra se quedó en silencio por un minuto antes de que una pequeña risa escapara de sus labios, un gesto que instantáneamente puso a los otros dos ocupantes de la habitación en alerta máxima. ¿Has olvidado a quién estamos sentados a nuestro lado, Asura? El mítico Riku Zenin. Un hombre que posee habilidades extraordinarias, capaz de lograr lo imposible, y rejuvenecer el cuerpo de Naruto no debería ser una tarea desafiante para él. ¿No es así, Agoromo Tsutsuki? Gruñó, sin siquiera hacer un esfuerzo por ocultar la cantidad de odio que sentía por su estúpido padre. Agoromo se vio profundamente afectado por los comentarios duros e irrespetuosos de su hijo mayor. El impacto que tuvieron en él fue tan poderoso como antes. En el pasado, había intentado innumerables veces cambiar las creencias de su hijo mayor, Indra, junto con Asura. Sin embargo, Indra nunca les prestó atención y, como resultado, todavía permaneció muy lejos de la redención. Es cierto que poseo la capacidad de revivir a Naruto, pero incluso mis poderes tienen sus limitaciones, Indra. Una vez revivido, no podré transportar su cuerpo de regreso a su mundo. Sus restos están atrapados entre dos reinos prominentes y revivirlo no traería ningún beneficio. Es mejor dejar que se reúna con sus padres en el reino espiritual del más allá. El sabio entregó su explicación con una actitud tranquila, su rostro envejecido mostraba sabiduría. Un sutil espasmo de Sharingan parpadeante fue la respuesta de Indra a los argumentos de su padre. Mentiras. El rojo dentro de sus ojos brilló con furia. Simplemente no deseas verme a mí y a Asura pelear entre nosotros por un tiempo, gruñó. Asura, que escuchaba atentamente la explicación de su padre, le lanzó una mirada sutil a su hermano en respuesta a sus gélidas palabras. Miri-san, no le hables así a papá. Lo mejor es que dejemos esta disputa nuestra de una vez por todas. Tienes que entenderlo, Miri-san, solo el amor puede traer paz al mundo. Basta, Asura. No dejaré de luchar hasta que demuestre que tenía razón. Rugió Indra furiosamente mientras el Sharingan dentro de sus ojos se transformaba en el traicionero Mangekyou. Nunca podrás entender, Asura, cuánto tiempo he estado esperando ese momento especial en el que finalmente gane contra ti y los exponga a ambos como falsos. Su voz retumbó de rabia, dejando atónitos a los otros dos hombres, ya que nunca lo habían visto tan enojado antes. No, nunca lo permitiré, Indra Nii, fue la inmediata y sorprendida respuesta de Asura. Los ojos fríos y rojos de Indra se fijaron en el hombre de cabello castaño por un momento antes de volver a su verdadero objeto de desdén, Agoromo Otsutsuki. Sinceramente, me estoy cansando de tu amado hijo, padre. Él no entiende lo que se siente tener el mundo entero en tus manos. Yo, por otro lado, soy muy consciente de todo. Es por eso que yo, sus palabras perecieron de repente cuando el cuerpo herido y desgarrado de Naruto se materializó inesperadamente en el vacío. Al darse cuenta de que el cuerpo había completado su viaje interdimensional hacia el más allá, Indra cerró los ojos con gratitud y respeto.
A pesar de la insignificancia del niño, había muerto a manos de sus estúpidos descendientes, un hecho que llenó de tristeza a Indra. Espero que encuentre a su familia, sus ardientes ojos rojos se abrieron de repente cuando una idea astuta recorrió su perversa mente, una idea que tenía el potencial de cambiarlo todo para él y satisfacer su insaciable sed de poder y admiración. Vivir una vida llena de odio y desprecio se había convertido de alguna manera en una parte esperada de su existencia como transmigrante, y quería cambiar eso. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Indra miró a su padre y parpadeó. «Oh, querido padre mío, tengo una propuesta fascinante para ti», susurró, sus palabras tenían el peso ominoso de una serpiente lista para atacar a su presa. Al observar el cambio repentino en la expresión y la voz de su hijo, Agoromo se volvió cauteloso, pero estaba decidido a escuchar a Indra de todos modos. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó, luciendo bastante escéptico ante la repentina solicitud. «Jaque mate», pensó alegremente el progenitor del clan Uchiha. Veo que estás ansioso por poner fin a esta eterna disputa. Así que, por tu bien y el de mi querido hermano Asura, finalmente pondré fin a este conflicto interminable. Murmuró con un comportamiento tranquilo, ocultando su felicidad mientras se deleitaba con las expresiones de sorpresa de su hermano y su padre. ¿Qué quieres a cambio? Preguntó brevemente el sabio mayor, muy consciente de la naturaleza astuta de su hijo mayor. Indra nunca emprendería algo de tal magnitud a menos que le beneficiara enormemente. Así era su hijo. Quiero que revivas a Naruto. Un silencio ensordecedor cayó sobre toda la zona. ¿Por qué? Asura salió de su estado de shock y se volvió hacia su hermano con expresión cautelosa, exigiendo una explicación. Los labios de Indra soltaron un gemido lleno de irritación. Si seguían avanzando a ese ritmo, estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a perder los estribos. Estoy agotado por este ciclo repetitivo, Asura. Quiero probar algo nuevo, algo que no involucre al mundo Shinobi. Te dejaré ese mundo a ti y a tu poder de amor, dijo mientras giraba la mirada para mirar el cuerpo del niño. ¿Con algo diferente estás intentando? Agoromo hizo una pausa, una amarga comprensión se apoderó lentamente de él. No, no puedo permitirte que hagas esto, Indra. Exclamó, sorprendiendo a su hijo menor con sus firmes palabras. Indra apretó las manos con fuerza y forzó una sonrisa falsa en su rostro, un elemento crucial de su plan. Para manipular con éxito a su padre, necesitaba controlar su ira y sonreír más a menudo. De lo contrario, su conversación terminaría siendo completamente inútil. Padre, estás siendo injusto. En el pasado, trabajaste duro para detener la disputa entre nosotros, hermanos, alegando que era destructiva. Pero ahora, cuando te estoy ofreciendo una oportunidad para resolver finalmente el problema, estás rechazando mi propuesta, murmuró Indra, sacudiendo la cabeza con insatisfacción. Agoromo se sintió como si se hubiera marchitado al escuchar las palabras de su hijo mayor. A pesar de su dureza, no podía negar su veracidad. Lo entiendo, Indra, pero lo que pretendes hacer tampoco es noble. Puede arruinar el equilibrio entre los dos reinos. Hizo un esfuerzo sincero por discutir con su hijo, esperando que llegara a comprender lo poco práctico de la idea. Desafortunadamente, lo único que Agoromo recibió como respuesta de Indra fue una risa hueca. Debería haberlo esperado porque nunca estarías de acuerdo conmigo, padre. Apuesto a que si Asura estuviera en mi lugar, entonces habrías apoyado la idea sin dudarlo. Con la intensidad de un infierno, los comentarios de Indra envolvieron a toda la sala en una abrumadora oleada de odio. Eres absolutamente, trató de argumentar el anciano sabio, pero su exasperado hijo mayor lo silenció una vez más. No me equivoco. Siempre has preferido a Asura antes que a mí, gruñó Indra mientras el Mangekyo comenzaba a dar vueltas en sus ojos. Al darse cuenta de que su padre estaba siendo presionado por su hermano, Asura tomó la valiente decisión de intervenir en la conversación. Padre, si Indra ni realmente quiere devolverle la vida a este niño, entonces complácelo. No veo ningún daño en eso, sugirió, sabiendo que, sin importar cuán absurda pudiera parecerle la propuesta a su padre, encontrar un fin a la disputa era de suma importancia en ese momento. Agoromo se quedó en silencio por un momento, un suspiro entrecortado escapó de sus labios. Muy bien, susurró, sin darse cuenta de que al aceptar la sugerencia de Asura, había demostrado inadvertidamente que Indra tenía razón. Sin embargo, el cuerpo del niño necesitará chakra para sobrevivir.
Como Kurama-kun ya no está sellado dentro de él, necesito una enorme fuente de chakra potente para revivirlo, explicó, frunciendo ligeramente el ceño ante la mención de su amado Kurama. Al darse cuenta de que su descendiente era el que debía ser revivido, Asura estuvo a punto de nominarse a sí mismo, pero no pudo cuando Indra habló ante él. Le otorgaré mi poderoso chakra y mis ojos, padre. Me queda poco por lograr en este reino, por lo que estoy más que dispuesto a obsequiar a este niño con mi chakra excepcional, declaró Indra con una sonrisa alegre en su rostro, avanzando con confianza hacia el infante, ansioso por impartirle su formidable chakra. En ese momento, Asura comprendió las intenciones de su hermano. Señaló con el dedo acusador y gritó, ¿quieres mudarte a ese nuevo mundo con la ayuda de este niño, Nirisan? No es así. Ignorando la perturbación causada por su hermano pequeño, Indra continuó caminando hacia el cuerpo sin vida del niño. Al llegar al destino, Indra golpeó suavemente la frente del niño con su dedo índice, e inmediatamente una ola malévola de energía púrpura envolvió al niño. «Tengo grandes expectativas para ti, joven Naruto», le dijo al niño que todavía estaba rodeado por su energía. «No puedo explicarlo, pero cuando te vi por primera vez, una extraña sensación se agitó dentro de mi corazón». Me dijo que serías tú quien demostraría el verdadero poder de Indra Tsutsuki al mundo. Sinceramente espero que mis instintos no me fallen esta vez, Naruto. Sus labios bajaron avergonzados al recordar el decepcionante legado de sus descendientes en el mundo Shinobi. Indra se sacudió los pensamientos tristes y estaba a punto de ponerse de pie, pero dudó cuando un pensamiento increíblemente importante golpeó su mente. ¿Cómo pude olvidarlo? Exclamó Indra para sí mismo. Sin perder más tiempo, el hombre sujetó delicadamente la palma derecha de Naruto. De repente, un símbolo parecido a una luna creciente se materializó en la piel del niño. Haz cosas asombrosas, Naruto, y siempre ama a tu madre, ya que las madres nunca discriminan entre sus hijos. Con esas palabras, Indra se alejó con confianza del niño y le hizo una señal a su padre para que desatara el poder de la técnica definitiva del Rinnegan. Agoromo comprendió al instante el significado del gesto de su hijo. Juntó las manos con firmeza, formando una posición similar a la de una oración, y comenzó a decir algunas palabras. Head Rinne Tensei. El arte del renacimiento del Rinne. Por un breve momento, no ocurrió nada fuera de lo normal, pero pronto una extraña silueta azul se materializó en las manos del sabio. Señalando con la luz azul hacia el cuerpo de Naruto, Agoromo sonrió. Realmente eres un individuo extraordinario, Naruto, le susurró al niño. Mi hijo Indra nunca ha llegado tan lejos por nadie, ni siquiera por sí mismo. Espero que donde quiera que vayas, logres grandes cosas y lo hagas sentir orgulloso. Tan pronto como terminó de hablar, el niño se vio envuelto en una brillante luz azul y comenzó a temblar mientras se elevaba por el aire. Mientras todo sucedía, Asura se quedó al margen, sin poder ocultar su frustración al ver cómo la luz azul se infiltraba en el cuerpo de su descendiente. Independientemente de lo que dijeran su hermano y su padre, no podía dejar que su descendiente se hundiera en tal odio. Naruto era y siempre sería su descendiente, y era su deber garantizar su seguridad. Sí. Necesito mantenerlo a salvo de los efectos dañinos del chakra de Indra Nidhi. Pensó y cerró los ojos mientras colocaba su dedo índice en el suelo, un gesto que llamó la atención de su padre, provocando que una cálida sonrisa se formara en su rostro. Es una lástima que no hayamos podido estar juntos mucho tiempo, Naruto, pero recuerda, todavía creo que crecerás para ser una muy buena persona y ayudarás a los necesitados. Después de todo, eres uno de mis descendientes, y siempre me enorgulleces. Sonrió cálidamente, sus ojos llenos de orgullo y amor. Si el chakra de su hermano alguna vez intentara influir en su mente, su potente y poderoso chakra siempre estaría allí para protegerlo de ello. Además, espero que encuentres verdadera felicidad y plenitud con una familia amorosa esta vez. Kuo. Mientras Laila paseaba por el vibrante y bullicioso parque de la pintoresca pequeña ciudad, no pudo evitar preguntarse cómo esos terribles demonios habían logrado arrebatarle un lugar tan impresionante al majestuoso Ikari. Por más que intentaba imaginarlo, su mente se negaba a encontrar una explicación plausible para toda la situación. Era como si los demonios se lo hubieran robado a escondidas a los Ikai, mientras que esos tontos despistados ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido en primer lugar. Cualesquiera que hayan sido las razones o las condiciones para tal intercambio, Laila estaba contenta de que su facción hubiera logrado adquirir esta hermosa ciudad.
Atrapada en el terrible mundo del inframundo, había olvidado la exquisita belleza que el mundo humano podía poseer, cuando así lo deseaba. Decorada con frondosos árboles verdes y hermosos edificios, la ciudad parecía sacada de un cuento de hadas, o al menos eso le pareció a ella. Las ciudades artificiales del inframundo, aunque igual de impresionantes que sus contrapartes en el mundo humano, tenían una gran deficiencia, según ella: la ausencia de humanos. Eran los humanos y sus emociones los que hacían que estas ciudades fueran tan encantadoras, algo que esas ciudades del infierno nunca podrían aspirar a lograr. «Mamá, mira esa señora, es tan hermosa». Su sonrisa radiante y sus cálidos ojos se iluminaron cuando una niña que estaba jugando con su madre le sonrió, mientras le señalaba su belleza a su madre, que parecía estar celosa. La mujer la miraba como si fuera una abominación, y Layla no podía culparla por ello. Los humanos eran criaturas inherentemente envidiosas, a menudo llenas de resentimiento hacia todo lo que no podían poseer o conquistar. El encanto y la belleza de las entidades sobrenaturales eran una de esas cosas, y era evidente que los humanos las odiarían por eso. Después de todo, la belleza y el encanto conllevaban mucho poder e influencia en su mundo mortal. Sí, Suki-chan. Ahora vayamos a esa otra atracción del parque. Layla no pudo evitar sonreír cuando la madre prácticamente comenzó a arrastrar a su hija lejos de ella. Aunque fue divertido por un momento, todo el incidente rápidamente le hizo darse cuenta de algo crucial. Ella tenía su propia familia, susurró, sintiendo los fragmentos de amarga realidad atravesando su corazón destrozado. La belleza y el encanto eran pasajeros, pero una familia y la felicidad que ésta traía consigo eran eternas. Su belleza, a la que tanto se deshacía en elogios, acabaría por dejar de existir y nunca podría vencer al amor y el apoyo que las mujeres reciben a diario de su hija. Ahora siento envidia. Una sonrisa radiante adornó su hermoso rostro mientras se encontraba en el extremo opuesto del espectro esta vez. Era divertido cómo se había reído de esa dama hace un rato, y ahora esa misma dama había logrado arruinarle todo el día sin decirle una palabra. «Viles humanos y sus familias», murmuró en voz baja mientras comenzaba a caminar hacia la parte densa del parque, con la esperanza de encontrar algo interesante o al menos un lugar para sentarse y llorar en soledad. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente llegó a su destino deseado. Un claro apartado, rodeado por un denso dosel de árboles imponentes y un estanque repleto de agua cristalina de color azul cielo. En general, el lugar era excepcionalmente hermoso y Layla estaba segura de que podría desperdiciar allí algunas horas preciosas de su vida. «Por fin puedo relajarme», suspiró, hundiéndose en un banco colocado junto al estanque para que los visitantes disfrutaran de la vista. «La vida ha sido agotadora últimamente, especialmente con Riser siendo tan innecesariamente irritante», murmuró, recordando la broma que el niño le había hecho en el cumpleaños de su padre. Para Layla, fue divertido y horroroso al mismo tiempo. La broma era divertida porque su objetivo no era otro que el hombre tonto, Revan. Sin embargo, también era horroroso porque le hizo darse cuenta de que si por alguna casualidad tuviera un hijo, muy bien podría resultar ser igual que Riser. Detestable y salvaje. ¡No! Mi hijo no será como Riser. Se negó a siquiera pensar en eso. Un hijo como Riser era una pesadilla, y ella lo había presenciado de primera mano porque ella era quien lo había criado junto a Victoria, no Revan. Sabía muy bien lo mal que se comportaba Riser cuando se trataba de aprender modales. Mi hijo será más como yo. Compuesto e inteligente. Sí, así es como será mi hijo, hizo una pausa cuando se dio cuenta de lo estúpida que estaba sonando en ese momento. Alguien que no tenía ninguna posibilidad de concebir un hijo propio no debería actuar como ella. Yo se esforzó por encontrar las palabras, mientras la dura realidad la miraba a la cara. «Solo quiero tener un hijo, eso es todo», murmuró, su voz se desvaneció hasta convertirse en un susurro apenas audible mientras comenzaba a perderse en el reino superficial de su sueño. Continuó pensando en sus desgracias durante un rato hasta que un grito agudo le atravesó los oídos, sacudiéndola con un intenso dolor y malestar, devolviéndola a la realidad. Sus ojos azules se movieron rápidamente en busca de la oscura fuente del sonido, pero sin éxito. ¡Guau! Sus oídos se animaron de nuevo cuando el sonido regresó, esta vez con un volumen intensificado. ¿Qué es eso? Se preguntó Layla, aguzando el oído para localizar la fuente del angustiado gemido. El sonido tenía un extraño parecido al llanto de un niño, pero seguramente eso no podía ser cierto, ¿o sí? ¿Quién abandonaría a su hijo en un rincón tan desolado y sombrío del parque?
Luchando contra la incredulidad, Layla no pudo evitar cuestionar la posibilidad mientras pensaba en el misterio que rodeaba al angustiante sonido. ¡Wah! Su corazón dio un vuelco al oírlo con claridad esta vez. El sonido era inconfundible, como el cielo sobre ella. Era el llanto de un niño. «Oh, querido Satanás», jadeó, levantándose del banco en un instante. «¡Guau!». Los penetrantes ojos azules comenzaron a escudriñar todo minuciosamente, sin dejar ninguna zona sin tocar con su mirada. «¡Guau, guau!». Se quedó paralizada cuando la voz de la niña comenzó a apagarse, para luego ser silenciada abruptamente por el ensordecedor coro de insectos que chirriaban. El incesante ruido de los insectos ahora le hacía imposible escuchar nada. «¿Qué pasó?», se preguntó, temiendo lo que podría haber ocurrido en la oscuridad del claro. ¿Estaba bien la niña? Su corazón le suplicaba a su mente, lo que la hacía sentir entumecida. Chirrido. Sus manos temblaron. Chirrido. Las llamas comenzaron a materializarse a su alrededor. ¡Ki! Un silencio ensordecedor se apoderó de todo mientras torrentes de llamas consumían el mismo lugar donde esos ruidosos insectos habían estado piando y habitando momentos antes. Ahora todo estaba en silencio otra vez. ¿Qué? Suave y casi inaudible, su corazón saltó de satisfacción y sorpresa cuando la voz llegó a sus oídos una vez más. ¡Ay! Exclamó, mirando en la dirección de donde provenía el sonido. En un instante, se encontró de pie frente a la maleza salvaje que ocultaba al niño de su vista. «Solo puedo esperar que el niño esté a salvo y con buena salud», murmuró en voz baja. Sus expectativas se hicieron añicos brutalmente cuando vio el trozo de tela empapado en sangre que protegía al niño de las espinas afiladas cercanas. «¡Mierda!», gritó mientras saltaba hacia los arbustos sin pensar ni un segundo en su propia seguridad. En ese momento, nada era más importante para ella que salvar la vida de ese niño. «¡No, no, no!», susurró mientras levantaban la manta que cubría al niño, revelando heridas que nunca imaginó que un recién nacido pudiera tener. Eran tan terribles que tuvo que apartar la mirada, incapaz de soportar la visión de tanto sufrimiento. «Por favor, espera un momento, querida», susurró mientras comenzaba a lanzar el único hechizo curativo que conocía. «Se está muriendo». Una triste y pesada comprensión se apoderó de su corazón, tirando y retorciéndolo de maneras inexplicables. «No te atrevas a morir», suplicó, con la mirada fija en el rostro ensangrentado del niño. Su corazón se hundió al notar las dolorosas marcas y cortes que desfiguraban su delicada piel. «No puedo soportar ver a un niño morir así», dijo Layla, bajando la cabeza avergonzada. Siguió haciendo todo lo posible por salvar la vida del niño. «¡Guau, guau, guau!». La mancha roja en su mano la dejó congelada en el lugar. «Te está tosiendo sangre», susurró, y luego inmediatamente reforzó el poder detrás de su hechizo. «Al diablo con las restricciones». Ahora mismo, necesitaba salvar a este niño inocente y reunirlo con sus padres. ¡Guaya, guau! El corazón de Layla se hundió cuando el niño se volvió hacia ella y dejó escapar un último gorgoteo antes de cerrar los ojos para siempre. El niño, que alguna vez fue hermoso e inocente, ahora no era más que un cuerpo sin vida, empapado en un siniestro charco de color escarlata. Yo estoy tan... luchó por formar una disculpa, pero las palabras se negaron a salir. Era como si se estuvieran rebelando contra ella en ese momento. Él murió por mi culpa. La verdad finalmente salió de su boca, y créanle cuando dijo que dolió mucho, realmente lo hizo. Si lo hubiera encontrado un poco antes, podría haberlo salvado con mis hechizos curativos. Gritó a nadie en particular. Todo es por mi culpa. Insulto tras insulto, Layla no dejó de reprenderse a sí misma por su estúpido error. Soy pura maldad. Hizo una pausa y abrió mucho los ojos por la sorpresa cuando una idea extraña la golpeó como una enorme roca. Parecía absurda, pero en ese momento no le importó. Pero ni siquiera sé su nombre, ¿y qué pasa con su familia? Bajó la cabeza de nuevo avergonzada. Soy terrible. Soy una persona terrible, murmuró para sí misma, con lágrimas a punto de caer de sus ojos. Nunca podré perdonarme ahora. Sus gritos cesaron de repente cuando notó algo escrito en la tela que cubría el pálido cuerpo de la niña. ¿Japonés? Levantó suavemente al niño hasta la altura de sus ojos y comenzó a leer las sílabas inscritas en la suave manta. ¿Naruto? Terminó con una triste sonrisa en su rostro. ¿Entonces tu nombre era Naruto, eh? Sus ojos llenos de culpa miraron fijamente el cuerpo sin vida de Naruto. ¿Qué? Su corazón casi se detuvo cuando el niño de repente movió su mano y agarró suavemente uno de sus dedos que tenía agarrados.
Fue realmente increíble y ella no pudo expresar por completo la profundidad de la emoción que sintió en ese momento. No, no puedo dejar que muera así. Estaba decidida a salvar al niño. Si tuviera una familia, no estaría en una condición tan desesperada. Quizás era un huérfano o alguien que fue abandonado por sus padres por alguna razón desconocida. Sin embargo, nada de eso le importaba. Naruto, sus suaves dedos acariciaron sus mejillas mientras una caja decorada con numerosos diamantes se materializaba a su lado. «Te salvaré, hijo mío», susurró y abrió suavemente la caja, revelando nuevas y brillantes piezas de ajedrez. «Ahora». Un escudo brillante y etéreo envolvió abruptamente al dúo, ocultándolos de las miradas indiscretas de los humanos. «¿Qué debería usar para ti? ¿Una torre?», le preguntó, parpadeando mientras él la miraba en respuesta, sus vibrantes ojos azules a punto de cerrarse de nuevo. Azules, sus ojos brillaban de felicidad. Él tenía sus ojos, pensó, y casi chilló cuando vio su cabello rubio. Era igual que ella, su hijo. En ese instante, finalmente tomó su decisión. Con un movimiento rápido, sacó la pieza de la reina de la caja y colocó con destreza los círculos mágicos necesarios para que una persona se reencarnara en un demonio. Era la primera vez que hacía esto y estaba decidida a que valiera la pena tanto para ella como para su hijo. Su hijo. Su corazón volvió a palpitar mientras una extraña sensación lo invadía por todos lados. Ahí está, sonrió mientras colocaba delicadamente la pieza de la reina sobre el pecho del niño y la observaba desaparecer en su pequeño cuerpo. Estaba lista para recitar el hechizo para el procedimiento, pero se quedó en silencio abruptamente cuando el suelo debajo de ella comenzó a temblar violentamente. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Exclamó con preocupación, tratando de mantener el equilibrio en el piso tembloroso. Quebrar. Al escuchar el extraño sonido, Layla inmediatamente volvió su atención a Naruto, solo para jadear cuando finalmente vio el extraordinario espectáculo frente a ella. Una enorme y casi abrumadora cantidad de energías purpúreas y doradas parpadeaban alrededor del cuerpo de Naruto. Parecía como si las energías estuvieran tratando de hacerle daño tanto a ella como a su hijo, pero misteriosamente, lograron evitar causarle daño a ninguno de los dos. ¿Qué está pasando? Exclamó, incapaz de ocultar su asombro por más tiempo. Su mente estaba paralizada por la inmensa energía que irradiaba su hijo. Rugido. Sus ojos azules se abrieron hasta alcanzar proporciones sobrenaturales mientras la energía se transformaba en una criatura amenazante que podía hacer temblar de miedo incluso a Satanás. Era enorme y lo más sorprendente era que solo era su torso. Se le secó la garganta cuando la monstruosa criatura de medio torso levantó la mano y le tocó ligeramente la frente. Al instante, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola pregunta, la criatura desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Naruto. Rápidamente cogió a su hijo en brazos y sonrió al oír sus adorables ronquidos. Por fin tengo una familia propia. Exclamó con lágrimas en el rostro, liberando el dolor que había guardado en su corazón durante años. Fin. Espero que les haya gustado. Deje una reseña ya que me motiva. Capítulo 2. Conran Capítulo 2. Todo tuyo, Naruto, a Naruto más High School de XD/DD de Crossover Fanfic 25, 32 minutos. Unos años después. Oye, ¿puedo jugar con todos ustedes? Un niño de cabello rubio exclamó, sus enormes ojos cerúleos brillaban de alegría y emoción incontenible mientras observaba al grupo de niños absortos en un emocionante juego en el patio de recreo. Por las expresiones de sus rostros, estaba claro que todos parecían felices, y por eso quería unirse a ellos. Quería ser feliz también. El grupo de niños, asustados, detuvo su juego de repente y volvió sus ojos curiosos hacia el niño rubio, sin decir ni una sola palabra. Permanecieron en esa posición durante unos segundos más hasta que el silencio incómodo fue finalmente roto por una niña de cabello negro azabache y hermosos ojos violetas, que miró intensamente al niño mientras caminaba hacia él. ¿Quién eres? Preguntó con una voz llena de inocencia y curiosidad. La sonrisa del niño se desvaneció cuando sus ojos se encontraron con las miradas escrutadoras de los otros niños. ¿Era porque era nuevo allí? No estaba seguro, pero volvió a centrar su atención en la niña, sintiendo una sensación de incertidumbre. Hizo una pausa y se tomó un momento para recomponerse. «Soy Naruto», dijo, presentándose tímidamente y con cautela, teniendo cuidado de no exagerar. Su nombre provocó reacciones diversas en todos los que lo rodeaban.
Algunos retrocedieron con sospecha, otros parpadearon con curiosidad, mientras que el resto simplemente sonrió, incluida la chica que estaba parada frente a él. Soy Sona Citri. Es un placer conocerte, Naruto, dijo, ajustando con gracia sus gafas de color lila sobre su fina nariz. Ya podía notar que el chico era tímido y temeroso por su comportamiento, pero decidió no juzgarlo. Después de todo, era normal que los niños de su edad mostraran tales emociones, y no quería llamar la atención sobre ello innecesariamente. ¿En serio? Naruto no pudo ocultar la sorpresa en su voz, todavía no podía creer las palabras que salían de la boca de la niña. Por lo general, los niños lo ignoraban o rechazaban directamente sus avances cada vez que intentaba iniciar una conversación con ellos. Aunque todavía no había descubierto la razón detrás de esto, su hermosa madre, técnicamente su tía, una vez había mencionado que tenía algo que ver con su primo Riser, a quien nunca había conocido. La chica Citri no pudo evitar fruncir el ceño ante la expresión excesivamente esperanzada y desconcertada del chico, lo que la hizo sentir confundida. ¿Por qué estaba tan feliz? Después de todo, le dieron la bienvenida a todos, reflexionó su mente. No obstante, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Sí, murmuró ella, con su vacilación evidente en su tono. Naruto respondió con una sonrisa radiante, casi cegando a la chica con su expresión radiante. Es un placer conocerte también, Sona Citri. Exclamó, envolviendo a la pobre chica en un abrazo aplastante. Una oleada de vergüenza inundó su rostro, tiñéndolo de un intenso color rojo, al darse cuenta de que no podía escapar del firme agarre de Naruto. Aunque su abrazo era cálido y reconfortante, aún así la dejó sintiéndose completamente avergonzada, solo un poco menos que los infames abrazos de su hermana. «No puedo respirar», dijo finalmente con un jadeo entre sus inútiles esfuerzos. Confundido al principio, Naruto no entendía por qué Sona había gritado hasta que después de un buen rato se dio cuenta de algo humillante. «Todavía la estoy abrazando». La soltó rápidamente y le sonrió tímidamente, mientras se rascaba la barbilla avergonzado. Lo siento, Sona. Me emocioné un poco, ¿sabes? Le dijo antes de que ella pudiera decir algo. Cuando él soltó su agarre de la cintura, Sona se tambaleó hacia atrás, jadeando en busca de aire. La falta de oxígeno la había hecho colapsar. Recuperando la compostura, respiró profundamente para recuperar la calma y miró a Naruto con una mirada intensa, tan fría como el hielo, dejándolo completamente sin palabras. ¿Emocionada por qué? Se burló, perdiendo momentáneamente el control de sus emociones. Después de su arrebato, los niños detrás de ella comenzaron a reírse de la desgracia de Naruto. Naruto retrocedió ante el directo insulto sobre su inteligencia y rápidamente desvió la mirada de su rostro. No tengo amigos con los que jugar, Sona. Así que cuando dijiste que jugarías conmigo, me emocioné y perdí el control de mis acciones. Lo siento, murmuró, expresando su profundo dolor y remordimiento con cada palabra. Reconoció que lo que hizo estuvo mal y no tuvo problemas en admitirlo. Toda la frialdad desapareció de su rostro y sus ojos se suavizaron tan pronto como Sona escuchó su respuesta. Fue realmente desafortunado. ¿Por qué no tienes amigos? No pudo evitar preguntarle. Naruto se animó en cuanto escuchó su pregunta. Esbozó una pequeña sonrisa, haciendo todo lo posible por ocultar el dolor emocional. Era su manera de intentar aliviar la atmósfera pesada entre ellos. No lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Mi madre dice que tiene algo que ver con mi prima, respondió con sinceridad, sin sentir necesidad de ocultarle nada a la chica. Primo. Una expresión sombría reemplazó la sonrisa en el rostro de Naruto. Tal vez no estés familiarizado con él, pero su nombre es Riser Fenex. No pronuncies ese nombre aquí, Fenex. Sona suspiró con fastidio al reconocer al instante al dueño de ese grito estridente. No fue difícil, para ser sinceros. En todo el inframundo, solo una persona odiaba tanto a los Fénix. Rías, susurró y se giró para confrontar a su amiga. Rías, que le estaba lanzando miradas gélidas a Naruto, de repente volvió su atención hacia Sona y sonrió, mientras que Naruto, que la miraba boquiabierto, instantáneamente sintió una gota de sudor formándose en su frente ante su extraño comportamiento. Oye, ¿no te dije que te alejaras de esos fenexes? Son demonios malvados, exclamó Rías, con frustración evidente en su rostro, mientras su amiga ignoraba su advertencia y continuaba parada cerca del chico. Sona sacudió la cabeza con exasperación, claramente irritada y cansada del comportamiento tonto de su mejor amiga. Rías, tu problema es con Riser Fenex, no con todo el clan Fenex.
Por favor, abstente de incluirlos en tu ingenuo e injustificado desdén por Lyser. La regañó con la esperanza de que su amiga finalmente comprendiera este punto. Por un momento, Rias simplemente miró a SNA en estado de shock, luego un suave murmullo escapó de sus labios. No me regañes así. Seguiré mi corazón, maestra SNA. Además, solo tenemos 7 años por el amor de Dios. Deja de usar un vocabulario tan complejo frente a nosotras. Concluyó su pequeño discurso con un adorable puchero y se echó el cabello hacia atrás con enojo. Naruto, que escuchaba en silencio la conversación, no pudo evitar asentir con la cabeza en señal de acuerdo con Rias. Incluso él estaba confundido por la complejidad de las palabras que SNA utilizó. Como sea, Rias suspiró sona y volvió a centrar su atención en Naruto. Al instante, él se puso de pie, sintiendo su presencia. No le prestes atención, Naruto. Eres más que bienvenido a unirte a nosotros sin ningún problema, le aseguró con una suave sonrisa en el rostro. A pesar de las palabras tranquilizadoras de la niña y su suave sonrisa, el alivio de Naruto se disipó rápidamente cuando se dio la vuelta para unirse a los niños en su juego, solo para encontrarse con miradas de desagrado y desprecio en sus rostros. Sacudiendo los pensamientos negativos, comenzó a caminar hacia ellos hasta que una pequeña mano se interpuso en su camino y lo detuvo en seco. No te unirás a nosotros, idiota. Naruto miró hacia su lado y vio que el dueño de la mano era un chico de cabello oscuro, de su misma edad o un poco mayor. ¿Quién eres tú y por qué me detienes? Le preguntó al niño con cautela, sin ganas de empezar una pelea con un desconocido. Porque pelear era malo, al menos eso era lo que le había dicho su madre. Soy amigo de Rias, Arriseligos, y no permitiré que ningún Fénix, especialmente un demonio mestizo como tú, se acerque a nuestra princesa. Antes de que Naruto pudiera discutir con el chico, una ola de risas estalló en el patio de juegos circundante, dejándolo momentáneamente sin palabras. Déjalo en paz, Arris. Mi madre me dijo que es un niño muy débil, tan delicado que ni siquiera puede controlar el poder del legendario fuego de su casa, exclamó una pequeña niña de cabello azul que estaba de pie junto al arrogante niño, deleitándose con la reacción de los otros niños. La información recién adquirida solo intensificó la risa dirigida a Naruto, a excepción de SNA y Rias, quienes parecían desgarrados por toda la situación. Abrumado por el horrible sonido de sus risas burlonas, Naruto rápidamente bajó la mirada al suelo para ocultar su expresión descorazonada. ¿Qué había hecho para merecer este trato? Se había comportado exactamente como su madre le había ordenado. No se olvidó de sonreírles e incluso les habló con respeto, entonces ¿por qué estos niños seguían burlándose de él? ¿Pasaba algo malo con él? ¿Había hecho algo malo? ¿Por qué todos los niños lo rechazaban? Todo lo que quería era hacer algunos amigos. Incapaz de soportar más sus burlas y el peso de sus risas, Naruto levantó la cabeza y miró al grupo de niños con una mirada ardiente, el rojo consumió el azul en sus ojos por un momento. ¿Por qué se ríen de mí? Solo quería jugar, respondió, dirigiendo toda la ira que su joven mente pudo reunir hacia los otros niños. Nos negamos a jugar con un medio demonio como tú, tonto. No eres rival para nosotros, demonios puros. Superando la sorpresa y el miedo de los ojos rojos, un chico obeso y de cabello castaño le gruñó a Naruto. Un solo tomoe comenzó a girar siniestramente en sus charcos rojos de odio mientras Naruto observaba al chico con su mirada penetrante. ¿Quién dijo que quería jugar contigo, cerdo gordo? Su comentario cortante atravesó las capas de grasa y golpeó el sensible corazón del chico. Ni siquiera estaba hablando contigo, agregó, tratando de sonar lo más enojado que pudo. Los siniestros ojos rojos se dirigieron repentinamente hacia Rias, quien involuntariamente dio un paso atrás con miedo. ¿Qué pasa, Rias? Ni siquiera te conozco. Todo lo que quería era hacer amigos, especialmente porque mi madre odia que esté solo en casa. El arrebato de Naruto terminó con un ceño triste, lo que hizo que el chico regordete temblara de miedo y Rias retrocediera avergonzada. Yum, por primera vez en su vida, Rias se quedó sin palabras frente a un Fénix. ¿Qué se suponía que debía decir ahora? ¿Que no le gustaba solo por su linaje? No, no podía decir eso ahora porque sonaba absurdo, incluso para ella. Lo siento, finalmente encontró las palabras y estaba a punto de expresarle su remordimiento al chico, pero él la detuvo. No hay necesidad de decir nada ahora, Rias. Susurró Naruto en respuesta, reprimiendo su tristeza y encontrando la mirada triste de Rias con una mirada penetrante. De repente, volvió su mirada hacia Arris y la chica de cabello azul.
Sí, soy un medio demonio, pero mi madre dice que soy mejor que los completos, así que aguanten, ustedes dos. Más Tomoe se unieron a la extraña danza que estaba ocurriendo dentro de sus ojos. Ustedes dos esperen y observen, me volveré más fuerte que todos los demonios. Exclamó mientras brillantes zarcillos de llamas blancas y negras ardían alrededor de su esbelta figura, haciendo que todos a su alrededor temblaran de miedo y vergüenza. Satisfecho con los resultados, Naruto giró sobre sus talones para encarar a SNA. Lamento haber dicho malas palabras, pero estos idiotas se estaban riendo de mí sin razón. Sin embargo, tú eres una de las buenas, SNA. Ojalá todos fueran tan geniales como tú. Sonrió y le guiñó un ojo, aunque el gesto no le sentó nada bien a la pobre chica. Gracias, SNA se maldijo a sí misma por su repentino y poco característico tartamudeo y comenzó a girar sus dedos para aliviar su ansiedad. Sona. Sus ojos estaban fijos en él, y se dilataron cuando él le sonrió una vez más, por alguna razón desconocida. ¿Ese sí? Tartamudeó. ¿Por qué eres tan genial y amable? Atónita, inclinó la cabeza confundida. ¿Cómo era tan fría y amable? Era prácticamente la encarnación de un demonio, o, finalmente se dio cuenta. Estaba hablando de su comportamiento. Quiero estudiar en el mundo humano, Naruto, y esa es la razón por la que estoy tratando de imitar sus costumbres, respondió ella inmediatamente antes de que él pudiera avergonzarla más. Naruto la miró parpadeando. ¿El mundo humano? Él también quería ir allí. Fue en ese momento que Rías decidió intervenir en la discusión. Sí, mundo humano, Naruto. Ella le sonrió. SNA y yo completaremos nuestra educación allí, y a diferencia de los demonios que no quieren estudiar nada, nos volveremos inteligentes y amables. Su arrogancia y tono burlón eran difíciles de ignorar y despertaron la curiosidad de Naruto. Rías y SNA intercambiaron miradas confusas mientras el chico parecía perdido en sus pensamientos. Sona. La chica Sikri se puso rígida inmediatamente, al igual que Rías. ¿Ese sí? ¿Puedo acompañarte a esa escuela? Preguntó Naruto, dándole la expresión inocente más cautivadora que jamás haya visto. Sabía que era la oportunidad perfecta, ya que no había forma de que los humanos rechazaran su amistad. Eran como él, y estaba seguro de que haría muchos amigos allí. Sin darse cuenta de sus pensamientos internos y la sorpresa de Rías, SNA le sonrió levemente. Por supuesto, Naruto. Lo discutiré con mi hermana, respondió, sin duda complacida de encontrar a un hombre de su raza que estaba ansioso por unirse a ella en la escuela en el mundo humano. Por lo general, los demonios se reirían de ella por siquiera pensar en estar en el mundo humano. Les parecía repulsivo que alguien de su raza quisiera ser amigo de esas criaturas inferiores, pero ella era de mente abierta y tolerante, y daba la bienvenida a todos los que pensaban lo mismo. SNA, no puedes hacer eso. Es una escuela solo para niñas. Mi hermana puede manejar eso, Rías. Pero, gracias, SNA. SNA miró hacia un lado, apartando la mirada de la chica, y se dio cuenta de que Naruto ya había llegado a la entrada del patio de juegos, a solo unos pasos de abandonarlo por completo. De nada, Naruto. Mansión Fénix. Revan, tienes que hacer algo al respecto. El jefe de la familia Fénix gimió de fastidio cuando su tonta esposa pronunció esas palabras por centésima vez ese día. ¿En serio, qué le pasaba a su esposa? ¿No podía permanecer en silencio un minuto mientras él hacía su trabajo? Revan, sus penetrantes ojos azules se clavaron en su rostro, entrecerrándose levemente, rogándole en silencio que guardara silencio. Su trabajo exigía toda su atención y era mucho más crucial que su inútil hijo. Niño, sus labios se torcieron en una mueca desagradable mientras una vívida imagen de esa escoria apareció ante sus ojos, intensificando aún más su furia. Ese niño no era su hijo. Nunca lo sería, sin importar cuánto se esforzara su esposa por integrarlo a su familia. Ese sinvergüenza rubio no era más que una desgracia para su casa, destinado a ser descartado tarde o temprano. Era inevitable, y ni siquiera su esposa Laila sería capaz de evitarlo. Naruto, como lo llamaba cariñosamente su esposa, era una fuente constante de irritación para él. Representaba todo lo que estaba en contra de la imagen de su casa. Era débil, lastimoso y, lo peor de todo, demasiado amable con todos. Se suponía que los demonios no debían ser así. Se suponía que debían mostrar poder, engaño y deseo, especialmente cuando provenían de las casas superiores del inframundo, como los Fénix. ¿En qué estás pensando, Revan?
Layla había estado observando a su marido durante un rato, siendo testigo de una serie de emociones que aparecían y desaparecían en su rostro, en particular las que exudaban pura malicia hacia su hijo. Ella era consciente de que al hombre no le gustaba su hijo. De hecho, a nadie le gustaba, excepto a Rubal, Victoria y la bebé recién nacida de Victoria, Ravel, pero eso no justificaba su desprecio por el sufrimiento de Naruto. Le gustara o no, su hijo seguía siendo un miembro de su familia, y era el deber de Revan protegerlo de la discriminación infundada que enfrentaban los individuos mestizos en su sociedad. Revan salió de su estupor y miró a su esposa. Nada, susurró, mientras se maldecía internamente por tartamudear frente a ella. Ahora seguramente ella sentiría que algo andaba mal. No tienes que actuar, Revan. Ella ya lo sabía. El miedo invadió su rostro mientras los ojos de su esposa se entrecerraban levemente. ¿Qué estás insinuando, Layla? Él era muy consciente de lo que ella intentaba insinuar. Después de todo, era de conocimiento público que los residentes de su casa despreciaban a Naruto. Lo sé, Revan, susurró Layla, con una voz apenas audible mientras se sentaba en la silla a su lado. Lo sé. Sus ojos ardieron de intensa ira por un breve instante, antes de volver a su vibrante tono azul. No quería asustar a su marido, al menos no mientras aún lo necesitara para ayudar a resolver el problema de su hijo. Pero una vez que eso estuviera hecho, no tendría reparos en quemarlo vivo si alguna vez intentaba dañar a su hijo nuevamente. Su preciada inmortalidad no era rival para el poder de sus llamas. Todos lo odian y tú no eres la excepción, Revan. Pero no te preocupes, no te haré daño mientras te mantengas alejado de él. Se aseguró de enfatizar la última parte para que él fuera consciente de sus límites. ¿Por qué todavía lo amas, Layla? Deshazte de él o quédatelo como sirviente para que nuestra casa se libre de la humillación que nos trae todos los días. No se merece nuestro apellido, dijo Revan, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tendrían en su esposa después de su reciente declaración. Grieta. Revan saltó de la mesa sorprendido cuando esta fue envuelta por las implacables llamas de su esposa. Nunca aprendes, ¿verdad, Revan? Sus ojos azules se abrieron de par en par por el miedo cuando unas llamas doradas y abrasadoras parpadearon detrás de la elegante silueta de su esposa. Después de todos estos años, todavía no has crecido. Mientras las brillantes llamas calientes se desplegaban a su alrededor, una presencia siniestra comenzó a tomar forma dentro de ellas. Alas. Revan sabía exactamente lo que eso significaba. Era el símbolo que él y su familia llevaban con orgullo en sus nombres, en honor a su legado. Fénix, todo su cuerpo se tensó cuando un par de ojos azules, malvados y penetrantes, lo miraron fijamente en medio de la furiosa tormenta. Eran realmente aterradores. Te lo he dicho muchas veces, Revan, si no eres capaz de amar a mi hijo, al menos no lo odies, susurró Layla. Sus palabras eran casi inaudibles debido al miedo que había invadido la habitación momentos antes. Pero nunca entendiste nada. Han pasado años, pero tu actitud hacia mi hijo sigue siendo la misma. Y ahora, dejó que sus palabras flotaran en el aire, dejando que su marido las descifrara por sí mismo. ¿Y ahora? La frustración se intensificó al no poder hacerlo. Ya he tenido suficiente de ti y de estos demonios. Los detesto desde lo más profundo de mi corazón. Su mera existencia me enfurece. La forma en que insultan y dañan a mi hijo me hace querer destruirlos, Revan. Con cada palabra que pronunciaba, estallaba un torrente de fuego, dirigido a los objetos al azar esparcidos por toda la opulenta habitación. Ella también quería lastimar a su esposo, Revan, pero eso habría significado atraer la atención de todo el inframundo, y ella no quería eso, al menos no todavía. ¿Estás loca, Layla? La sorpresa y la conmoción en su voz sacaron a su esposa de su aturdimiento. No puedes hacer esas declaraciones. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Si alguna vez lastimas a alguien por alguien tan trivial como Naruto, solo alimentarás más odio hacia él. La tormenta que nos rodeaba empezó a amainar. ¿Odio? Bajó la cabeza y una risita siniestra escapó de sus labios, poniendo nervioso a Revan. ¿Cuándo lo amaron? Hasta donde recuerdo, esas criaturas repugnantes siempre lo han odiado. Su susurro llenó la habitación de frialdad. Mi hijo no tiene nada que perder, Revan. La única persona que realmente lo ama en este mundo soy yo y solo yo. Su atrevida declaración provocó una mirada penetrante de su esposo. ¿Criaturas repugnantes? ¿De verdad estás insultando a tu propia especie por una simple niña humana, Layla?
Layla finalmente levantó la cabeza y lo que Revan vio perseguiría sus sueños para siempre. Odiar. Se le reflejaba en todo el rostro y las acciones posteriores estaban listas para ser desatadas contra cualquiera que se atreviera a acercarse a ella y a su hijo. Era la primera vez que veía una emoción tan vil en su rostro, pues Layla era una mujer que sabía cómo mantener sus emociones bajo control. Insignificante. Sus labios se abrieron en un gruñido mientras susurraba esas frías palabras, lo que hizo que Revan se retorciera y temblara de miedo. ¿De verdad crees que mi hijo es insignificante para mí? Sus miradas se cruzaron y por un segundo, se sintió perdido en ellas. Eran hermosas pero peligrosas al mismo tiempo. El niño en quien vertí mi corazón y mi alma, en quien aprecié con todo mi amor y cuidado, nutrido con mi invaluable leche materna y protegido de todos los malvados ancianos de nuestra casa, es insignificante para mí. Revan se levantó con gracia de su silla, con la mirada fija en ella. Sin embargo, se detuvo de repente cuando la dama extendió delicadamente la mano, indicándole que mantuviera la distancia. Layla, sus ojos se suavizaron, fascinados por la belleza etérea de su amada esposa. No era mi intención. No me importan en lo más mínimo tus intenciones, Revan Fenix. Sus palabras lo dejaron completamente en shock, pues era la primera vez que Layla se dirigía a él por su nombre completo. Nunca antes lo había llamado de esa manera, con tanto desprecio. Tampoco me preocupo por las opiniones de esos seres repulsivos y mezquinos sobre mí y mi hijo. Lo único que me preocupa es el bienestar y la seguridad de mi hijo, Naruto. Eso es todo. El inframundo y sus habitantes pueden morir por lo que a mí respecta. No tengo ningún sentimiento hacia ellos, y eso te incluye a ti, Revan Fenix. Layla. La ira se reflejó en su rostro. Cuida tu lengua, Revan. No soy una de esas esclavas humanas tuyas que tolerarían pasivamente insultos o daños. Soy Layla Fenix, y recuerda, incluso me enfrentaría a Lucifer si eso significara proteger a mi hija. Con una última mirada fría, suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera, concluyó su declaración. Revan estaba confundido, no podía entender lo que le estaba sucediendo a su amada esposa. Una vez serena y hermosa, ahora era una mera sombra de lo que era. Ese niño le había robado a su esposa, y él estaba decidido a recuperarla a cualquier precio. Layla, por favor, cálmate. Las palabras que estás diciendo no te convienen. Son una completa locura, y debes darte cuenta de que no puedes continuar de esta manera. Layla, eres mi amada esposa. Era. Una punzada de dolor se apoderó de su corazón. ¿Qué? Tartamudeó, esperando desesperadamente que lo que acababa de oír no fuera cierto. Layla se levantó con gracia de su asiento, sus hermosos mechones de cabello cayeron en cascada sobre sus cautivadores ojos y su impresionante rostro. Dije que era tu esposa, Revan. Él es Layla. Ahora, soy solo Layla, una mujer decidida a crear una vida mejor para su hijo lejos de este infierno literal y emocional. El corazón de Revan se hundió hasta profundidades indefinidas cuando su esposa, su siempre hermosa Layla, llevó su mano a su dedo y reveló los restos de su matrimonio destrozado. Un hermoso y precioso anillo de diamantes. Te he dado innumerables oportunidades, Revan Fenix, pero me has decepcionado constantemente y ahora ya no tengo más tolerancia que ofrecerte. Pero, Layla. Espero que ardas bajo la luz más sagrada que existe, Revan Fenix. Oh. Mientras Naruto observaba a su madre empacando tranquilamente su equipaje en la esquina, no pudo evitar reflexionar sobre la razón detrás de todo esto. Tan pronto como regresó del patio de juegos, después de participar en una acalorada discusión con los otros niños, su madre lo recibió en casa con una cálida sonrisa y le dijo que recogiera sus pertenencias lo más rápido posible. Confundido por el cambio repentino, intentó preguntar sobre la situación, pero ella se negó rotundamente a responder su pregunta. Después de una breve pero fuerte discusión, finalmente aceptó su derrota y decidió hacer lo que la dama le había ordenado. ¿Puedes decirme al menos a dónde vamos, mamá? Miró a la señora una vez más, con un rayo de esperanza en sus ojos mientras esperaba ansiosamente su respuesta. Layla, que todavía estaba preparando su equipaje, decidió tomarse un descanso y miró a su hijo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras él la miraba con preocupación. Era tan lindo, gritó mentalmente para sí misma, pero permaneció callada por fuera. Un lugar muy lejos de aquí, Naruto. Finalmente habló y tuvo que contenerse para no reírse a carcajadas cuando su hijo hizo pucheros, como si su respuesta no le agradara. Au, no juegues conmigo así, mamá, y dime a dónde vamos. Quiero saberlo con tantas ganas.
La despampanante rubia apoyó delicadamente su dedo índice sobre su barbilla, sumida en sus pensamientos. Creo que vamos a entrar en el reino de los humanos. Espera, mundo humano. Su sonrisa se ensanchó al ver la reacción de Naruto ante su revelación. Era evidente que estaba realmente complacido con la nueva información, y eso por sí solo también le trajo alegría. Después de todo, su felicidad era la felicidad de ella. ¿Te gusta la idea, Naruto? Preguntó, riendo mientras el chico asentía frenéticamente en señal de acuerdo. Au, estoy tan feliz de escuchar eso. ¿Por qué nos mudamos allí? Fue la inevitable pregunta que salió de su boca, una pregunta que dejó a Layla reflexionando en silencio durante bastante tiempo. ¿Por qué? Naruto parpadeó hacia su madre. ¿Por qué? Layla se sumió en un silencio incómodo, mientras su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder a la pregunta de su hija. ¿Cómo podría explicar los acontecimientos que habían sucedido hoy en la oficina de su exmarido? Revelar la verdad solo lo llenaría de tristeza. Entonces, ¿qué soy yo? Sus pensamientos se detuvieron cuando un dulce recuerdo resurgió en su mente. Mamá, siempre has soñado con formar una familia con mami, ¿no es así, Naruto? Una ola de rojo inundó las mejillas de Naruto tan pronto como su madre pronunció esas palabras. Yo, tragó saliva cuando su madre le dirigió una sonrisa tímida. Fui una tonta. Bueno, entonces te ayudaré a cumplir tu sueño. En nuestro nuevo hogar, podrás tener a mamá para ti solo, Naruto. Añadió con un guiño atrevido. Naruto sintió que su mente se entumecía. A partir de ahora, soy tuya y solo tuya, Naruto, dijo, sin ningún rastro de burla esta vez. Fin. Espero que les haya gustado la actualización. Deje una reseña ya que me motiva. Capítulo 3. Conran Chapter 3. Ename, a Naruto más High School de XD barra D de Crossover Fanfic 27, 35 minutos. La residencia Fenex era una elegante finca situada en las afueras de la hermosa ciudad de Kuo. Rodeada de una rica variedad de flora y fauna, la mansión ejemplificaba la artesanía exquisita y la meticulosa atención a los detalles. El jardín de la modesta mansión era el hogar de la dinámica pareja madre-hijo, Layla y Naruto. Ambos cuidaban del jardín y trabajaban juntos con entusiasmo para realzar su belleza. Su reciente visita al vivero dio como resultado una variedad de plantas nuevas, que estaban entusiasmados por agregar a su creciente colección. «Déjame ayudarte, Naruto», susurró Layla, la hermosa madre de Naruto, mientras tomaba los retoños de la mano de su hijo y los colocaba en un pequeño hoyo que había preparado de antemano. «Debes colocarlos con cuidado en los hoyos». De lo contrario, sus posibilidades de supervivencia disminuirán significativamente. Sus ojos, fijados en los árboles jóvenes un momento antes, ahora se dirigieron hacia su hijo que la observaba atentamente con un leve puchero en sus labios. Au, levantó un poco la mano izquierda y la movió suavemente hacia el rostro de su hijo, apretando juguetonamente su mejilla entre sus dedos. El pequeño Naruto está enojado con su mamá. Preguntó, con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro mientras él intentaba evitar su mirada. No estoy enojado. Resopló Naruto, intentando con todas sus fuerzas no mirar su hermoso rostro. Era magnético. Al menos, eso era lo que los chicos de la Academia Kuo le habían dicho cuando la vieron por primera vez. El hecho de que viniera de ellos lo irritó mucho por alguna razón. Solo estoy frustrado porque no puedo hacerlo tan bien como tú. Su lloriqueo le valió una sonrisa beatífica de su madre, una que podría derretir el hielo si quisiera. Porque todavía eres un niño, Naruto, y los niños tardan en aprender las cosas. El puchero de Naruto se hizo aún más grande. Pero si ya tengo 10 años, mamá. Se quejó, claramente disgustado por el hecho de que todavía no podía ayudar a su madre con la jardinería, que era su pasatiempo favorito. Layla soltó su mejilla y parpadeó sorprendida al darse cuenta de que había dejado marcas sucias. Sonrió para sí misma por su pequeño desliz y extendió suavemente la otra mano para limpiar la cara de su hijo, mientras tarareaba suavemente un himno reconfortante. ¿Escuchaste lo que acabo de decir, mamá? Naruto la miró con esperanza, pero se encontró con un silencio decepcionante cuando su madre no respondió a su pregunta nuevamente. Parecía como si estuviera jugando deliberadamente con él, lo cual era, por supuesto, su pasatiempo típico, burlarse y molestar a su hijo. Está bien, no me respondas. Alejó la mano de su rostro y comenzó a murmurar algo en voz baja. Naruto. El niño ignoró sus palabras y siguió enfurruñado con la cara gacha. Naruto, susurró Layla, y una vez más no recibió más que silencio por parte de su hijo.
Invocando su tono más cálido, se inclinó más cerca y le susurró al oído, asegurándose de que su voz resonara en su interior. Aang, ¿estás ignorando intencionalmente a tu propia madre? ¿Sí? A Naruto tampoco le iba bien. Por mucho que intentara parecer enojado, en el fondo sabía que nunca podría enojarse con ella, y mucho menos seguir enojándose. Era simplemente imposible para él hacerlo porque ella era su familia, o lo que quedaba de ella. Desde que aprendió a comprender conceptos más matizados, su madre nunca se ha apartado de su lado, ni siquiera cuando ese hombre intentó alejarla de él. Su amor por él superaba todo lo que había presenciado, ya fuera en la ficción o en la realidad. Así que no era posible enfadarse con ella. En lugar de eso, tenía que fingir delante de ella y esperar que se lo creyera, aunque las posibilidades eran muy escasas. En realidad, Naruto asintió con la cabeza con entusiasmo y estaba a punto de decir algo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando un par de manos envolvieron su pequeño cuerpo en un abrazo reconfortante desde atrás. Fue realmente increíble, como siempre. ¿Esto es suficiente para hacerte cambiar de opinión? No necesitaba girar la cabeza para saber que su madre tenía una sonrisa burlona en su rostro. ¡No! Refutó. Entonces, ¿esto? Inquirió Layla, dándole un beso suave en la mejilla derecha, con cuidado de no volver a ensuciarla con tierra. Naruto jadeó y su rostro comenzó a ponerse rojo. ¿Qué estás haciendo? Gritó, tratando de sonar molesto, pero su madre captó sin esfuerzo el dejo de afecto escondido en su voz. Sé que en secreto lo amas, Naruto. Así que no intentes hacerte el duro frente a mí. Cuanto más intentes resistirte, más disfrutaré burlándome de ti. Me encanta. Soltó el chico fingiendo estar en estado de shock. ¿De qué estás hablando, mamá? No me gustan tus besos. Son vergonzosos, especialmente cuando lo haces frente a la puerta de la escuela por la mañana. Se quejó lastimosamente. Layla soltó una risa traviesa y sus labios carnosos y rojos se curvaron en una sonrisa maliciosa. Oh, Dios, no tenía idea de que mis acciones te estaban causando tanta vergüenza, Naruto. Si tan solo lo hubieras mencionado antes, su delgado dedo trazó un camino por su mejilla, provocando un temblor de inquietud en él. ¿Entonces qué? Le preguntó Naruto temiendo las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Layla inclinó la cabeza y apoyó la barbilla en su hombro, con la boca a solo unos centímetros de su oreja. Entonces te habría molestado aún más. Exclamó, acentuando sus palabras con un guiño juguetón. Su risa resonó suavemente mientras veía que su rostro se ponía repentinamente de un tono carmesí. No importa. ¿A quién quería engañar? Su madre era una provocadora incansable cuando se trataba de él, y no había forma de que cambiara pronto. Esperar que algo inocente saliera de su boca era tan inútil como esperar que su primo Riser distinguiera entre amistad y esclavitud como dos conceptos distintos. ¿Eh? Salió de su estupor y miró a su madre, que lo miraba totalmente confundida, probablemente porque la había ignorado una vez más durante más de 5 segundos. Dije que ya no tengo fe en ti, mamá, susurró. Layla entrecerró la mirada, instándolo a continuar con su declaración. Sin embargo, como él permaneció en silencio, decidió preguntarle una vez más. ¿Por qué has perdido la fe en mí? Su voz era un poco más suave esta vez, transmitiendo un dejo de ternura, ya que no quería burlarse de él por más tiempo. No en ti, sino en tu comportamiento. Eres una provocadora sin remedio, madre. Finalmente todo tuvo sentido en su mente, y cuando lo tuvo, rápidamente se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa maliciosa. Actúas como si fueras mejor, Naruto, respondió, provocando que su hijo jadeara de sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? No soy una provocadora, mamá. Su sonrisa burlona se hizo más amplia, lo que hizo que Naruto instintivamente diera un paso atrás. Sabía muy bien lo que significaba esa sonrisa. Una vergüenza inminente estaba en camino. ¿Has olvidado tu extrema afición por las criadas y sus vestidos, mi pequeño Naruto? Y ella no lo decepcionó. Desde lo más profundo del valle de sus secretos más oscuros, ella desveló el que siempre le causaba más humillación. El rostro de Naruto se sonrojó de vergüenza mientras tragaba saliva, tratando desesperadamente de ocultar sus verdaderas emociones. No tengo idea de lo que estás hablando, mamá. Protestó, negando cualquier conocimiento de la situación. En realidad, hizo una pausa por un segundo antes de ofrecer una negación poco convincente. Ese sí. Layla no pudo contenerse más. Puso una mano sobre su abdomen y estalló en una carcajada a costa de su hijo.
Su diversión aumentó aún más cuando Naruto comenzó a balbucear incoherencias, tratando desesperadamente de evitar que lo avergonzara aún más. Sus esfuerzos solo alimentaron su risa aún más. Aunque en ese momento lo estaba molestando, momentos como esos nunca dejaban de recordarle cuánto había mejorado su vida desde que él entró en ella. Antes de él, su vida había sido aburrida y sin incidentes, como una simple papilla. Sin embargo, cuando lo encontró, él cambió todo para ella. Llenó su vida con una vibrante variedad de felicidad y amor. Ahora, Layla no podía imaginar una vida sin Naruto. Se sentía simplemente vacía sin su presencia. «Oye, ¿me estás escuchando, mamá?» El débil grito de Naruto la sacó de su estupor. «¿Qué?» Ella lo miró parpadeando, la confusión era evidente en su voz. «Nada». En los últimos años, Layla había adquirido un profundo conocimiento del comportamiento y los intereses de su hijo. Por eso, cuando notó su ceño fruncido, inmediatamente lo reconoció como un signo de tristeza. Pero, ¿cuál era la causa? Eso era algo que estaba decidida a averiguar. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Por qué de repente aparece esa tristeza en tu rostro? Preguntó con dulzura, sin querer molestarlo aún más. No entiendo de qué estás hablando, mamá. Estoy bien, mamá, intentó argumentar Naruto, pero cuando su madre lo abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro izquierdo, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Era difícil resistirse a ella cuando demostraba tanto cariño. Ahora, si estás triste porque me burlé de tu afición por las sirvientas, entonces te prometo que no volveré a hacer eso nunca más, Naruto. Sintiéndose reconfortado, el niño se relajó en su cálido abrazo y se apoyó contra ella. Sus mejillas se tiñeron de un suave rubor mientras disfrutaba de la suavidad de su abrazo. «No estoy triste por eso, mamá», dijo, sacándose de encima sus pensamientos inapropiados. «¿Entonces?» Naruto se detuvo por un momento y dejó escapar un suspiro incómodo. «No puedo expresarlo con palabras, mamá, pero cuando te veo haciendo todas estas tareas tú sola, no puedo evitar sentirme terrible». Bajó la mirada y retorció los dedos con incertidumbre. «Siento que soy inútil porque tienes que hacer todo tú sola y no hay nadie aquí para ayudarte. Por eso trato de ayudarte todo el tiempo, pero mi cuerpo siempre se rinde». El dolor en su voz era tan innegable como el sol en el cielo. No había forma de que fingiera esas emociones. Layla, que escuchaba atentamente cada una de sus palabras, jadeó levemente de dolor. Naruto miró a su hijo y tuvo que contenerse para no sollozar en voz alta cuando él la miró con esos hermosos y húmedos ojos azules. Mi Naruto. Abrumada por las emociones, lo abrazó con fuerza, sorprendiendo al niño con su inesperada muestra de afecto. No tienes que preocuparte por nada, hijo mío. Nunca podría sentirme sola cuando estás a mi lado. Eres todo lo que necesito, Naruto, susurró, su suave voz aliviando el dolor en el corazón del niño. Tanto la madre como el hijo se quedaron encerrados en esa posición durante un rato, hasta que Naruto se liberó de repente del abrazo de su madre, sorprendiéndola con su movimiento rápido y sin esfuerzo. Pero, de nuevo, Naruto tampoco era un niño común. Era especial, muy especial en lo que se refería a las llamas y sus usos. Su dominio del fuego era incomparable, tanto que aquellos tontos residentes del inframundo a menudo lo confundían con su propio hijo, un hecho que a ella le agradaba enormemente. Aunque teniendo en cuenta lo que hizo para asegurarse de que su bebé creciera sano y lleno de vitalidad, esas personas ignorantes no estaban del todo equivocadas. Hablando de llamas y habilidades únicas, Layla todavía no sabía cómo su hijo pudo heredar sus llamas. ¿Fue de su leche? ¿O fue de su pieza de reina y ese demonio? Ella todavía no puede entender, pero una cosa estaba clara. Él era increíblemente asombroso con ellos. El talento natural de Naruto y sus hermosos ojos rojos siempre aseguraron que pudiera controlar sus llamas coloridas de la manera que quería. Al igual que ella, podía moldear sin esfuerzo varias formas y criaturas semiconscientes con esas llamas. Ese hecho por sí solo era razón suficiente para que ella se sintiera orgullosa. Aún así, su mente se negaba a olvidar esos inquietantes ojos rojos, deseando desentrañar sus misterios. ¿Por qué era que solo su hijo podía manejarlos y por qué nunca los había visto en ningún otro lugar antes? ¿Eran uno de esos estúpidos Sacred Gears? Esperaba que no, porque si ese fuera el caso, los ángeles caídos y los demonios nunca lo dejarían en paz. ¡Guau! Layla se quedó desconcertada cuando la inconfundible voz cálida de Naruto llegó a sus oídos.
Confundida, bajó un poco la cabeza para mirarlo y se quedó sin aliento ante la alarmante vista que tenía ante ella. Justo frente a ella se alzaba un árbol magnífico, que se alzaba sobre el lugar donde había plantado un pequeño retoño hacía algún tiempo. Sus ramas estaban adornadas con hojas impresionantes que danzaban con gracia con la suave brisa. «N Naruto, ¿qué has hecho?» Solo pudo preguntar, con su mente paralizada por el shock. Naruto miró a su madre, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la emoción. «No lo sé, mamá. Solo estaba jugando con él usando mi energía», respondió, sus palabras llenas de una sensación de asombro y curiosidad. «Oh», susurró Layla, sonando muy cansada por alguna razón. Ahora, tenía una razón adicional para proteger a su hijo de entidades sobrenaturales. «Oh». Prepararse y caminar solo hasta la escuela siempre era un fastidio para Naruto. Normalmente, su madre lo acompañaba a la escuela. Sin embargo, había días ocasionales en los que ella estaba demasiado ocupada o agotada para acompañarlo. Desafortunadamente, hoy era uno de esos días malditos. Independientemente de lo que Naruto pueda decir sobre la obsesión de su madre con él y su vida, en el fondo, a lo largo de los años, había llegado a apreciar el afecto que ella le demostraba. Sus bromas y acciones, sin importar cuán extrañas pudieran parecerle a los demás, se habían convertido en una parte esencial de su existencia. Se había acostumbrado a sus bromas y ahora teme un día sin ellas, junto con la sonrisa que ella le dedicaría después. Una madre hermosa y obsesiva y un niño inocente, ¿eh? Resulta que estas dos cosas no iban bien entre sí y el propio Naruto era un claro ejemplo de esa noción. Pero, de nuevo, ella no tiene a nadie más con quien hablar. Dejó a todos los demás atrás por mí. La culpa que sintió antes regresó, esta vez incluso más despiadada que antes. Por más burlona e infantil que fuera, Naruto sabía que su madre era una mujer verdaderamente amable, incluso más que los ángeles de arriba. Creía firmemente que ella había nacido en la facción equivocada por error. Estaba destinada a ser un ángel, no un demonio. Los demonios eran seres maliciosos y astutos, siempre impulsados por su propio interés. No mostraban gran preocupación por nadie, ni siquiera por sus propios parientes. Su insaciable sed de poder era ampliamente conocida, y estaban más que dispuestos a hacer sacrificios por él, ya fuera en forma de humanos o de otros demonios. Su madre era diferente a ellos. Era única, mucho más de lo que él podía comprender en ese preciso momento. A diferencia de esos seres horribles, que despedían cruelmente a los demás, su madre renunció voluntariamente a su vida de lujo por él. Dejó su hogar, sus padres e incluso su prominente clan y su marido por él. ¿Por qué? Todavía no lo sabía, pero ese solo hecho era suficiente para hacerlo increíblemente feliz. Sabía que ella siempre estaría allí para él, pasar a lo que pasara. Naruto. La voz sacó a Naruto de sus pensamientos sorprendentemente maduros y sus ojos azules brillaron de alegría cuando escuchó un llamado familiar. Era cálido y agradable como siempre. Sona, giró la cabeza ligeramente y sonrió cuando el hermoso rostro de su amiga apareció a la vista. Naruto, susurró Sna, sin apartar la mirada del joven. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela ahora? Interrumpió Naruto, sin permitirle continuar con lo que estaba a punto de decir. La chica apartó la mirada de él y un leve rubor se extendió por sus mejillas por un momento. No lo soy, comenzó, pero su explicación fue interrumpida abruptamente por su mejor amiga. Sí, lo es, pero quería conocerte, Naruto. Sin apartar la vista de la chica de cabello negro, Naruto parpadeó sorprendido al notar otra cara familiar parada a su lado. ¿Cómo? Su mente se detuvo brevemente, sorprendido de cómo la chica se había acercado tanto sin que él notara su presencia. Rías. Recordó su nombre de aquel encuentro de hacía años. ¿Qué te trae por aquí? Su pregunta estuvo acentuada por una ligera inclinación de cabeza, mientras la confusión coloreaba su voz. Normalmente, Sona siempre venía sola a verlo antes de la escuela, especialmente cuando su madre no lo acompañaba. Nunca había habido un solo día en que ella hubiera traído a alguien con ella, por lo que ver a Rías a su lado fue bastante inesperado. Nada. Simplemente decidí acompañarla. Mentiroso. Los ojos de Rías temblaron levemente. No miento, Sna, dijo con una sonrisa, pero no había nada de tranquilidad en ella. Detrás de esa sonrisa solo había irritación y fastidio. Seguro, los espasmos se intensificaron, sin embargo, Rías mantuvo la compostura para evitar decir algo tonto frente a los dos individuos. Naruto la había visto actuar irracionalmente sin ninguna razón en el pasado, y estaba decidida a no repetir el mismo error.
Quería demostrar que era madura y amigable, especialmente cuando estaba con alguien que nunca la llamaba princesa o Gremory. Puede que el chico no se haya dado cuenta, pero cuando la conoció por primera vez y pronunció esas duras palabras, hizo que ella reconociera su propia estupidez e inmadurez por guardar rencor contra todo el clan Fenex por culpa de una persona. Entonces, para enmendarse, comenzó a tratar a todos con una mente abierta, esperando que el chico algún día la viera cambiar de mentalidad y la perdonara. Desafortunadamente, sus sueños se hicieron añicos cuando escuchó la noticia de que una de las esposas de Lord Fenex había abandonado el inframundo con su hijo por razones desconocidas. Al principio, Rias no podía entender por qué alguien abandonaría el inframundo, pero a medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que su reino no era la utopía que había creído que era. Tenía sus pros y sus contras, algo que Lady Layla seguramente tomó en consideración antes de decidir su curso de acción. Rias. Sus ojos se abrieron de golpe y se dilataron mientras se encontraban con su penetrante mirada azul. N. Naruto, tartamudeó, con la mente repentinamente en blanco, todos los pensamientos anteriores olvidados. Entre sus pensamientos profundos, se olvidó por completo del hecho de que su corazón, por alguna razón, amaba al chico sin fin. Era como si lo quisiera a él y solo a él. Esa es una de las principales razones por las que decidió acompañar a SNA esta mañana. Su corazón anhelaba ver a Naruto después de todos esos años, y estaba agradecida de que la parte lógica de su cerebro se lo permitiera. El chico seguía siendo amable y positivo, a pesar del impacto de su influencia en su vida social en el inframundo. ¿Estás bien? La niña tropezó y casi cayó hacia atrás cuando el niño se inclinó hacia ella. Estoy bien. Chilló, sin encontrar una respuesta satisfactoria a su pregunta. Oh, pero estás mirando. SNA, que había estado observando a sus amigos desde lejos, no pudo resistirse a intervenir al presenciar la abrumadora atención que Rias estaba recibiendo de Naruto. Era completamente inaceptable, especialmente considerando el hecho de que ella estaba parada justo a su lado. Naruto era su querido amigo, por el amor de Dios. Ella está bien, Naruto. Déjala estar, dijo con firmeza, completamente ajena al dolor, la ira y la irritación en la expresión de Rias, sin mostrar ningún respeto por ello. Naruto desvió la mirada hacia SNA y asintió. Está bien, SNA, respondió, sonriendo mientras ella se ajustaba las gafas. Siempre se veía tan linda cuando hacía eso. Sona sintió su mirada sobre ella y se sonrojó levemente cuando vio una sonrisa florecer en su rostro. Era contagiosa, como las innumerables sonrisas que le había mostrado antes. Su sonrisa nunca dejaba de hacer que ella la imitara. De todos modos, comenzó, hablé con mi hermana sobre tu inscripción, Naruto. Su voz se desplomó al recordar la acalorada discusión que había tenido con su hermana mayor, Serafail. Fue menos una conversación productiva y más un choque de opiniones. Todo lo que intercambiaron fueron discusiones amargas y burlas sin sentido. ¿Por qué? Se enfureció cuando su hermana, la ministra de Asuntos Exteriores del Inframundo, se negó a admitir a su amiga en su escuela. Esa sola declaración fue suficiente para desatar la ira de Sona, haciéndole perder todo sentido de compostura. Bombardeó a su hermana sin descanso con un aluvión de palabras frías, discutiendo un punto tras otro. Si había algo que despreciaba más que cualquier otra cosa, era cuando alguien ignoraba sus recomendaciones lógicas y bien elaboradas. La inscripción de Naruto no solo era esencial porque era su amigo, sino también porque era el hijo de Lady Layla. El estatus social y político en el que había sido criado prácticamente garantizaba que las madres de otros sucesores influyentes no perderían tiempo en enviar a sus propios hijos al reino humano al enterarse de que una de las mujeres más poderosas del inframundo había elegido inscribir a su propio hijo en una escuela humana. ¿Qué dijo? El fuerte grito de Naruto la sacó de sus pensamientos. Armándose de valor, miró al chico y se encogió al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Él se enojaría. No había forma de que no lo hiciera después de escuchar sus palabras. Ella se negó. Está bien. ¿Qué? Exclamó ella parpadeando sorprendida. Naruto le sonrió y le alborotó el cabello con suavidad. Dije que está bien. Estoy seguro de que hiciste lo mejor que pudiste, SNA. Respondió. Sona se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Naruto no se enojó con su hermana? Preguntas como estas inundaron su mente en ese momento. ¿No estás enojado con mi hermana, Naruto? Finalmente reunió el coraje para preguntarle, desesperada por saber cómo él lograba mantener la calma mientras que ella, la típicamente serena SNA Citri, encontraba difícil hacer lo mismo. ¿Por qué me enojaría con tu hermana, SNA?
preguntó Naruto, inclinando la cabeza con genuina confusión. Estoy seguro de que debe haber habido razones muy válidas detrás de sus acciones, ¿sabes? Pero, además, es hermosa y amigable. Nunca podría enojarme con una persona así. Su asombro por la madurez de su amiga se detuvo abruptamente. Hermoso, SNA casi pidió una mayor explicación de esa frase en particular, pero fue interrumpida por la risa contagiosa de su amiga Rías. Jejeje. Rías estaba pasando el mejor momento de su vida. Nunca imaginó que llegaría el día en que alguien pudiera sacar de quicio a SNA de esa manera. Por más tranquila que su amiga pudiera parecer por fuera, Rías estaba segura de que SNA estaba furiosa por dentro porque no había forma de que su amiga apreciara ese cumplido sobre su hermana de parte de Naruto. ¿Qué es tan gracioso, Rías? La chica Gremory miró a su amiga, con una sonrisa cómplice extendiéndose por su rostro. No es nada, SNA. Nada en absoluto, la sonrisa se hizo aún más amplia cuando SNA le lanzó una mirada de frustración. Naruto, que observaba atentamente a las dos chicas, sintió que algo loco estaba a punto de suceder. Siendo el joven inteligente que era, rápidamente tomó la sabia decisión de irse. Creo que debería irme ahora. La escuela está a punto de comenzar y no quiero llegar tarde otra vez. Murmuró suavemente, esperando que lo escucharan de alguna manera. Está bien, Naruto. Una vez más, lo siento. Naruto hizo una pausa en su paseo. No estoy molesto en absoluto, SNA. Siempre puedo inscribirme en tu escuela cuando se vuelva mixta, ¿sabes? Sona apartó la mirada de él. Adiós. Adiós. La niña susurró en voz baja. Adiós, Naruto. Sus pies se detuvieron una vez más, esta vez debido a la presencia de la chica pelirroja. Echando un vistazo por encima del hombro, asintió suavemente con la cabeza hacia ella. Adiós, Rías. Rías no lo dudó y le sonrió, su sonrisa irradiaba más calidez que el sol mismo. Escuela, por supuesto, estaba destinado a estar a su lado. Un Naruto completamente asustado y descontento se quejó para sí mismo mientras miraba a la chica de cabello castaño que estaba sentada a su lado, sonriendo alegremente y mirando a los chicos al azar que pasaban por su mesa. De todas las chicas de la escuela, ¿por qué le tocó a Eloy estar con ella? ¿Acaso la maestra no sabía quién era esa chica? Pervertido. La niña ya se había convertido en una pervertida a la tierna edad de 10 años. Naruto había notado las miradas anhelantes que siempre lanzaba hacia los chicos mayores cuando visitaban su clase. Y créanlo, esos chicos eran un problema. Un problema serio, ¿eh? Naruto tragó saliva cuando la chica finalmente abrió la boca. Tú. Suspirando en voz alta, finalmente miró a la chica y parpadeó cuando no vio nada más que curiosidad en su rostro. Extraño, notó, ya que la chica generalmente solo les grita a las personas cuando intentan ignorarla. Fue bastante sorprendente verla tan silenciosa, especialmente porque estaba sentada justo a su lado. Naruto estaba seguro de que si ella iniciara una conversación, sería sobre alguna modelo o al azar o una senpai femenina. Resultó que hoy no fue el caso. ¿Sí? Naruto finalmente le respondió. ¿Cómo te llamas? Una vez más, su comportamiento inusual lo sorprendió. ¿Qué podría estar pasando con ella hoy? Naruto murmuró antes de decidirse a responder a su pregunta. Pero no sin plantear una propia. ¿Y cómo es posible que no sepas mi nombre después de meses de estar en la misma clase? La niña retrocedió en pánico, dejándolo sintiéndose culpable por su respuesta. Nunca te presté atención a ti ni a ningún otro estudiante de nuestra clase, murmuró, su voz vulnerable y tímida intensificando su culpa. Pero, la niña bajó la cabeza y tarareó. Naruto sintió que la conversación había llegado a una pausa, pero por alguna razón, quería continuar. Sentía una creciente curiosidad por ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hablas con tus compañeros de clase? Preguntó, ansioso por revivir su intercambio. Porque no les gustó, fue su respuesta contundente e inmediata. Y así, sin más, su corazón se rompió en mil pedazos. Ella no tiene amigos, hizo una mueca, sintiendo una fuerte sensación de familiaridad con su situación. No les gusto, mamá. Tienen miedo de mis ojos y se burlan de mí porque soy un demonio reencarnado. Yo, estaba a punto de hablar, pero se detuvo cuando notó que ella estaba a punto de hablar de nuevo. Se burlan de mí. ¿Para qué? Todos los pensamientos se esfumaron de su mente cuando ella de repente lo miró, fijando su mirada en sus encantadores ojos azules.
es porque salgo con chicos mayores. Antes de que pudiera explorar más profundamente sus fascinantes ojos, la chica rápidamente desvió la mirada, enterrando su rostro en sus manos sobre la mesa. Chicos mayores, Naruto se encogió visiblemente ante esa respuesta. Su joven mente no podía comprender las intenciones de esos chicos mayores que estaban pasando tiempo con una inocente niña puber. ¿Sabes? Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Mi mamá dice que siempre es mejor ser cauteloso y no juntarse con extraños, especialmente si son mayores que tú. Una pequeña sonrisa floreció en su rostro cuando ella lo miró desde el espacio entre sus manos. Pero ellos son los únicos que pasan el rato conmigo y nunca se burlan de mí. Ahora bien, ¿cómo se suponía que iba a desmontar esa lógica retorcida? Él también había tenido una infancia solitaria, pero con el tiempo y el amor de su madre, adquirió una sabiduría que no se suele ver en los niños pequeños. Una lección crucial que aprendió fue que, la mayoría de las veces, las personas en estados emocionales vulnerables tienden a ser explotadas. Deberías intentar hacer amigos. Estoy seguro de que encontrarás gente mucho mejor que esos chicos mayores. Su naturaleza compasiva lo impulsó a persuadir a la niña para que reconsiderara su camino actual, para evitar que le sucediera algo desafortunado como resultado. ¿A quién le gustaría ser amigo de alguien como yo? La mayoría de los niños aquí ni siquiera saben mi nombre. Sé tu nombre. La muchacha levantó un poco la cabeza. ¿En serio? Preguntó con un destello de esperanza que finalmente emergió en su voz. Naruto asintió frenéticamente con la cabeza. Kiyoko Youdou, respondió con firmeza. El rostro de Makoto emergió del encierro de sus brazos y le lanzó una mirada clara al chico, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Entonces, ¿serás mi amigo? Un silencio sofocante cayó sobre los dos por un segundo, pero antes de que Kiyoko pudiera malinterpretar la tensión, Naruto la detuvo colocando su mano sobre la de ella. Por supuesto que seré tu amigo. Ya veo. En un pasillo vacío, con su camarilla divagando detrás de él, el líder de los adolescentes antes mencionados de repente frunció el ceño ferozmente, perplejo por la respuesta inesperada. Fin. Espero que les haya gustado el capítulo. Revisar cómo me motivan. Hasta el final de esto, tristemente. Como dije, no está finalizada, pero aún así es una historia que llega a ser muy entretenida en lo corto que es. Y sin más que decir, pues espero que les guste o les haya gustado hasta donde quedó. Sin más que decir, pueden apoyar al autor, realmente creo que puede estar activo.